Hemos hecho desde la responsabilidad que tenemos los empresarios es plantear propuestas. Entendemos claramente que la inflación, al momento de llegar a subir el precio de los combustibles, va a generar un impacto a todo, absolutamente a todo lo que se comercializa, se produce o se importa en Bolivia. Es por eso de que nosotros hemos realizado propuestas bien concretas para que empecemos a evaluar cuáles son los sectores los cuales tienen la disponibilidad o la posibilidad de poder hacer importaciones directas, de poder coadyugar con yacimientos para que tanto la logística esté llegándole a las arcas de yacimiento y por ende del Estado, cosa de que sea eficiente. Pero también otro dato bien importante, en las poblaciones principalmente rurales, el combustible no se puede comprar al precio que se compra, más que todo en las ciudades capitales o que está normado. Y esto claramente es porque también se utiliza el combustible. La necesidad de los productores y de la población se utiliza para especular. Se utiliza en el contrabando. Es por eso de que un trabajo mancomunado en conjunto, un trabajo de entendimiento, un trabajo donde podamos efectivizar y priorizar sectores los cuales están íntimamente relacionados principalmente con la cadena alimenticia, tiene que tener la posibilidad de generar distintas acciones de que aseguren, primero que nada, la utilización del combustible en el tiempo adecuado y en el momento adecuado.